¿Qué tal, mi gente de Inbox Canal? Nos encontramos aquí desde Los Ladrillos en Boquete y nos encontramos con el señor, el maestro, más que todo, del deporte extremo acá en Boquete, Rubén. A ver, Rubén, cuéntame, ¿qué se practica acá en Boquete? Ok, muchas gracias, ¿no?, por la oportunidad. Bueno, más que todo estamos en la pared de escalada, pero sí, también en Boquete practicamos pues un sinnúmero de otros deportes extremos, como lo es el slackline, donde estamos sentados. ¿Cuánto tiempo tienes o cuánto tiempo se tiene esto practicando acá en Boquete? ¿Desde qué tiempo? Ok, en Panamá, en general, en Panamá probablemente 5 años atrás, en Panamá, pero en Boquete ha tenido como un crecimiento en los últimos 2 años. De hecho, tengo 3 años y medio aproximadamente de practicar el deporte, y pues en este tiempo transcurrido he ido viendo el progreso de otros muchachos que están incursionando en el deporte también. Claro que sí. ¿Y qué tipos de deportes son esos? Ok, el slackline. Vamos a hablar en este caso del slackline, ¿no? El slackline es un deporte que más que todo consiste en caminar una cinta plana, y bueno, el objetivo pues es poder caminarlo de un punto al otro sin caerte. Pero el slackline también se divide en otras categorías, como lo es el trickline, el longline, el highline y el waterline. Entonces serían, y el rodeo line, serían 5 subcategorías de el slackline en sí. Entonces, bueno, cada uno tiene sus niveles de dificultad, algunas son más difíciles que otras. Por ejemplo, el trickline necesita mucho entrenamiento realmente, porque pues necesita hacer trucos sobre la línea e irlos combinando. Y de hecho es una de la única categoría del slackline que hay campeonato a nivel internacional. La otra modalidad, que es la que más practico yo, se llama highline, que es poner estas líneas muy altas de una montaña a otra. Y bueno, también pues el objetivo más que todo en estas líneas es poder caminarlas de un punto a otro. 2 meses atrás equipamos el primer highline en Panamá con 60 metros de largo y 54 de alto, que fue, sí, el trabajo. Ay, excelente, pero también estuve viendo que aquí también hacen lo que es la escalada. También practicas eso, ¿no? Sí, claro. De hecho, nosotros escalamos aquí, ofrecemos tour de escalada en Boquete para la gente que quiera aprender. Los muchachos siempre pues estamos disponibles, ¿no?, para enseñarle. Hemos tenido oportunidades increíbles a través de estos deportes y tratamos también como de compartirlo con otras personas que quieran, que vean que también es posible, porque hay muchas personas que igual pasan por aquí y dicen, bueno, eso es difícil, pero nunca han tenido la experiencia de estar ahí. Realmente es como cuando vienes con personas a escalar y lo estás motivando y ves que pueden, hay como una satisfacción grande en ti, ¿no? Porque estás viendo, estás ayudándolo a que ellos puedan descubrir que también son capaces de hacerlo. O sea que es que en realidad no es algo imposible, que no se pueda realizar, solamente hay que practicarlo y listo. Igual me dijiste que ahorita mismo tú estás enseñando lo que es el deporte del slackline y también lo que es la escalada. Invita a toda esa gente para que venga a asistir acá y puedas enseñarle lo que es ese deporte. Sí, claro. Bueno, de hecho, pues a todo el que quiera aprender slackline o algo sobre escalada, incursionar en estos deportes, pues lo esperamos acá en Boquete. De hecho, pues igual pueden, tenemos página en Facebook, está Panamá Rock Climbing, ahí pueden ver todas las actividades que estamos haciendo diariamente casi, Slackline Panamá. Y bueno, también pueden seguirme en mi cuenta como Slackline Rubén. Y bueno, sí, pues nosotros siempre estamos dispuestos a compartir los conocimientos que hemos logrado en estos deportes y esperando que más jóvenes, sobre todo la juventud, que se involucre a hacer estos deportes y que pues vean que también tienen la oportunidad de desarrollar. Siempre estoy diciéndole a las personas cuando están comentándome sobre, más que todo sobre el slackline, me están diciendo como, ok, wow, eso es increíble. Yo, bueno, tú también puedes. Claro, tú puedes practicar. Exacto, es cuestión de practicar, exacto. No es algo que solamente yo puedo hacerlo, que solamente un superhumano puede hacerlo. Todas las personas pueden. Solamente se trata pues de
de querer hacerlo y de empezar a practicar. Así que ya saben, mi gente, no hay ninguna excusa para no practicar ningún deporte extremo aquí en Boquete. Están totalmente invitados acá con el maestro Rubén a practicar todo lo que son estos deportes. Así que nos vemos para la próxima. Bueno, amigos, soy Rubén Darío, Mr. Equilibrio. Acá desde Boquete estamos en la cinta, en Slackline. Y bueno, un saludo para la gente de Inbox Canal. Ya saben, suscríbanse, like. Apoyen a lo nacional y estamos acá disponibles siempre a enseñarles el deporte extremo. Esperamos que se motiven también. Saludos.